Hello, 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 hello. Welcome, welcome, ladies and gentlemen. How are you? Hi, hello. Very good. Hi, Eric. ¿Cómo está? Buenas noches. Good evening, good evening. Good evening. Con frío. Sí, yo tuve la suerte que terminé de trabajar en lo de bienes y raíces al tipo 4, 4 y media. Y ya no estaba lloviendo, así que me fui a correr. 7 kilómetros me eché. Qué bueno. So, right now, I feel good. Ta-na-na-na-na-na. 7 kilómetros virtuales. Sí, fui al Parque Satélite y estaba vacío. Yo pensé que estaba cerrado. Y le dije al muchacho allí, hey, ¿se puede correr? Le dije. Sí, me dije. Y ya como a los 15 minutos, como que yo llamé a la gente, porque a los 15 minutos ya había bastante gente corriendo, casi como a las 5. Y los motivó. Sí, los motivé, cabal. Pero sí, me siento súper bien, bien rico. Así que, full energies, buenas energías. Me siento súper bien. Eric, lo voy a poner en silencio, porque allí escucho un lorito y está haciendo como, gracias. All right, guys, let's get started. Welcome back, welcome back. Espero que hayan tenido un día muy bendecido, excelente. Yo no me puedo quejar. Who can tell me what information do you remember from yesterday's class? ¿Qué se acuerdan de lo que vimos en la clase de ayer? ¿Qué me puede decir? Yo pienso que G7 es Susana, ¿verdad? Susan, ¿ese eres tú? No. ¿Quién es G7? Hola, G7. Hola, hola. Okay. All right. ¿Quién me puede decir qué se acuerda de la que vimos ayer? Ayer estaba un poquito Pronunciation, de rising and falling la hora. intonation. ¿Ah? Where, when, who. Pronunciation rising and falling. That's right. Very good, Patricia. Rising and falling intonation. In what situation do we do rising intonation? Is she getting up? Ah, okay. So con el verbo to be es rising. Is your name Patricia? Are Yes, you I am. happy? Yes, I am. Right. So todas esas son rising intonations. ¿Y cuáles son falling intonation? Es que comienza con way, we, I. WH. That's right. WH questions. What, where, when, how, why. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una WH question? Where is your office? Where is your office? Perfect. Okay. What's your boss name? What's your boss name? That's right. Y con el verbo to be. El verbo to be is er. Are they sleeping? Are they sleeping? Very good. Okay, vamos a hacer Are you una. happy? Oh, yes, I feel so good. I feel so good. Okay, vamos a hacer una dinámica. Como estos días hemos estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, solo plataforma, solo plataforma, solo plataforma. Yo sé que la mayoría de los que están conectados ya terminaron todo. ¿Quiénes no han terminado? Levante la mano.
Ok, Eric, mira, no ha terminado. Annie, no ha terminado. Ok. Rosa. Okay. No, no he terminado. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a hacer un poquito de práctica de pronunciation, conversation y cosas por el estilo, solo para salir un poquito de la rutina. Les voy a escribir un par de preguntas, cinco preguntas con WH y cinco preguntas con el verbo to be. ¿Les parece? Ok. All right. Yes, teacher. Okay. Yes, yes. Okay. La idea es que practiquemos pronunciation. Quisiera que escribieran las preguntas que les voy a compartir. Vamos a hacer preguntas así como que nos vamos conociendo. What's your name? What's your name? ¿Qué más se pregunta una persona que vas conociendo? ¿Cuántos años tienes? How old are you? What do you do? ¿Cuál es tu profesión? What do you do? ¿Eres soltera? Ah, ok. ¿Cuál es tu estatus matrimonial? What is... Tigre, married. Por curiosidad. No se vale. Marital. What is your marital status? Right. Eso quiere decir, ¿eres soltero, casado, viudo, divorciado? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ok, ya tenemos cinco. 1, 2, 3, 4, 5. All right, vamos a practicar esas cinco. Y ahora una con el verbo to be. Is... Your teacher, Rubén Santos. Ese soy yo. Are you happy? Okay. Are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Is your family safe? ¿Entienden esa pregunta? Is your family safe? ¿Familia? ¿Está segura? Ajá, is your family safe? Como ahorita tenemos tanta cosa, ¿verdad? Que la pandemia. Yes. Que... Huracanes. Que la guerra política. O sea, tenemos everything encima ahorita. Ahorita de encomendarnos a Dios. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Una más. Are you happy? Are you learning English? Is your family safe? Vamos a ver. Una más. Ah, vaya. Is your mom cooking? ¿Está cocinando tu mami? Esas cinco están bien. Ok, quiero un valiente. Un voluntario valiente. Se las voy a mandar al WhatsApp para que puedan, para los que no están conectados, si quieran saber lo que estamos haciendo. Uy, sea suerte la mía. Solo termino de trabajar, dejó de llover. Solo regreso a casa, empieza a llover. Yeah, yeah, ya eso está en mi destino. Okay. ¿Alguien que quiera ser mi voluntario? ¿Para hacerle las preguntas? Sí. Ok. What's your name? My name is Rubén Santos. Okay. How old are you?
Ay. Usted corríjame. I am. ¿Cuántos años cree que tengo? No. Forever 21. Forever 21. No. 33. 30. Ay, qué. Oh. Me hacen un gran favor. Tengo. 38. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Okay. El 4-0 grande ya. Oh. Mango maduro. Okay. Okay. La próxima pregunta. What do you do? I am a lawyer, real estate lawyer, and business administrator, porque tengo mi propio negocio, uh-huh. And English teacher. Okay. What is your marital status? For now, I am single. Okay. Where are you from? I am... Bueno, no le puedo decir que soy ni de aquí ni de allá. Le voy a decir de dónde es mi familia y de a dónde me crié. Uh-huh. My family is from Olomega City, which is in Departamento El Carmen, near San Miguel. But my education and my upbringing is from Houston, Texas. Is your teacher Rubén Santos? Oh, yes. Oh, yes. Yes, of course. Are you happy? Yes, I feel very happy. I feel very thankful. ¿Saben qué quiere decir thankful? Agradecido. Agradecido. I feel very, thankful. I feel very thankful. I have... everything I need. I have peace, tranquility, happiness. The only thing I miss is my family in the United States. But, you know, that's emotional. But as far as house, profession, food, clothes, money. I am okay. I'm good. So yes, I am happy. Are you learning English? Teaching English. Learning. Are you learning English? Is you learning English? Learning. Okay. No, I am teaching English. Okay. Estoy enseñando inglés. Sí. Is your family safe? Is your family safe? It's safe. Safe. Is your family safe? Safe. Yes, yes, yes. My family is safe. Is your mom cooking? No. My mom, she lives in Los Angeles, California. Right now, she was video chatting with me. Mi mamá vive en Los Ángeles y la tiene hecha. El esposo le cocina, dice. So, okay. My mom is not cooking. Yes. A cada rato me manda fotos dándose los grandes platos. Y yo, mom. El esposo de ella es chef. Chef. Ah, oh, bueno. Así sí vale la pena. Yeah. Okay, Mr. Santos. All right. Applause for Rosa. Me falta bastante para la pronunciación. No, that's good. That's good. De eso se trata, de practice. Practice, practice, practice. Okay, gracias. ¿Tiene una pregunta antes que practiquemos en parejas? Creo que no. Estamos okay, bien. Solo tengo la inquietud con la persona que está de G7. G7,
¿Alguien le puede escribir a esa persona y me puede mandar el nombre para que no tener ese G7 ahí? Porque necesitamos ver el nombre de la persona, por lo menos, por la asistencia, ¿verdad? No sé quién es. No sé. Hola, G7, ¿estás ahí? Hola. Ok. ¿Listos? Are you ready? Yes, I'm ready. All right. Let's. Yes. Okay. Lo voy a estar monitoreando, so. Practice, practice. Okay, la de G7 va a estar con Jamie. Jamie, ahí sí me hace el favor y averiguar cómo se llama esta persona, por favor, para ponerle su nombre. Okay. Let's go. G7? G7? What the fuck? Ni entró el G7, ¿verdad? Hola. Ni ingresó el G7, le digo. Ajá, sí, está súper raro, ¿verdad? A saber quién es. Bueno, hay que se quede solo. Sí, porque yo estuve esperando y yo creo que no ingresó. No, hombre, si allí está todavía el solo. Ahí está pegado. Ahí está pegado. El solito está ahí. Nadie está ahí con él en la conferencia. El solo está ahí. Yo creo que solo incendiaron él. No, yo me imagino que solo incendió el... Tal vez está trabajando y solo encendió como quien dice, aquí estoy, vea. Pero no estoy, me imagino yo. No sé. La voy a poner con Aini y Eric en la 1. Ok. Bueno. Your name. Eric, Amy, aquí está Jamie. G7 nunca entró, así que incorpórenla a ella, ¿okay? ¿Ok? Ok, welcome. Hello. Hello. Hello, Jamie. Vaya, dele, yo lo voy a escuchar ahorita y después si quiere alguien practica conmigo. Ok. ¿Eh? Ok. Estamos con las preguntas. Okay. What's your name? My name is Amy. Oh, okay. And what's your name? My name is Eric Mira. Ah, okay, Eric. I'm Amy Frike. I'm sorry. Amy Frike. Okay. Yeah. Amy, how old are you? How old are you? I am 38 years old. And you? How old are you? 40. How old are you? 40. Okay. Okay. Okay, good. Good. What do you do? What do you do? I work in a call center. I work in my home now. Yes, okay. And you? How do you do? I working is gestion, bueno, gestion social in construction. Okay, good. Very good, thank you. Okay. What is your marital status? I am separated now. Oh, my single ladies. Oh, my single ladies. Oh, my single ladies. Yes, I am single. I'm happy. I'm happy.
I'm happy, very happy. Abrazo, dice. Very happy. Don't yes. worry. Yes. Don't worry. Yes. Yes, and how? Teacher, I'm here. Hi, how are you? Hi. Hi. Hi, Catherine. Lo siento por entrar tarde. It's okay. Yo también. It's okay. Yo también entré tarde. It's okay. It's okay. So voy a la razón por qué paré los grupos es porque como tenemos nueva gente que va ingresando y no los puedo incorporar cuando ya tengo los grupos hechos, así que los vamos a recrear. Uh-huh. No. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué pasó? No se conecta, no se puede. Lo siento, es que como tengo nuevos que van ingresando y no puedo incorporarlos cuando ya tengo los grupos hechos, así que por eso partí los grupos nuevamente, pero ya vamos a regresar. Sorry, guys. Ok. Lo vamos a hacer nuevamente para incorporarlos a todos. Ready? Teacher, ¿en qué está? Estamos practicando WH questions. Allí se las mandé al grupo del WhatsApp. Ahí están las preguntas. What's your name? Where do you work? What do you do? How old are you? Se las acaba de mandar al grupo del WhatsApp. Ok. Ok, vámonos. Jamie, me da paciencia porque obviamente G7 no está ahí. Solo está la pantalla. Mariela no entró. Mariela, usted está trabajando con Stephanie y también estoy viendo que Rosa no ingresó. Rosa, usted está con Dalila. Ingresé con Stephanie, teacher. Ok, no le cayó la invitación nuevamente ahorita. Ahorita como que me sacó, pero no cayó. Sí estuve trabajando con Stephanie. Ok, pues la voy a poner con Patricia. Hello. Y Susana. Hola. Hola. No había nadie conmigo. Ah, ahí está Dalila, se salió. Ok, Dalila, usted estaba con Rosa, así que se puede quedar aquí con Rosa. Y pues G7 ¿sí? Ahí está, así que si aparece G7, me avisan para ponerle nombre, porque no sé quién es. Ok. All right, so Dalila, practique con Rosa y G7. De acuerdo. Y a Jamie la voy a poner en la 6. 6, 6, 6, 6, 6, ahí está. Ok. Salud. Bye. ¿Y tu teacher, Rubén Santos? Of course. Oh. Yes, kid. Yes. Ok. Are you happy? Yes, I am. Ok. Are you learning English? Yes. Are you learning English? Yes, I am. Creo que sería ahí, ¿verdad? Yes, I am. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Is your family safe? Yes, they are. They are. Okay. Is your mom cooking? No, she isn't. Okay. Bye. Oye, pregunto yo a usted. Okay. What's your name?
My name is Eric Mira. Okay. How old are you? I'm 30 old year. Okay. What is your marital status? I'm married. Okay. Where are you from? I from San Vicente City. Okay. Is your teacher Ruben Santos? Yes, he is. He is. Are you happy? Yes, I'm very happy. Are you learning English? Yes, I'm studying English. Is your family safe? Yes, they are. Is your mom cooking? No, it's not mom not cooking. Se me olvidó preguntarle, what do you do? I working in construction. Okay. ¿Qué más sería? Solo eso, ¿verdad? Solo eso, practicando WH question y verbo to be question. Uh-huh. Este, quiero ver. ¿Usted hizo el examen? Sí, ya estuvo. ¿Cómo sería en inglés? ¿Ah? En inglés sería... Do you, se me olvidó. Este, no, yo ya estuve, ya finalicé todos los módulos. Ya me dieron el certificado también. Ah, bueno, ya lo esperando la clausura. Uh-huh. Sí, hoy lo terminé en la mañana, me quedó un poquito de tiempo. ¿Usted no ha terminado todavía? Estoy todavía en una parte del examen. Ya. Sí, en la sección B del examen, read the answer, then write the question. O sea que estaba prácticamente ejercitando el examen ahorita. En programa 4, is your first language spell? Ay, esa pregunta me costó. Sí, no, a mí también me está costando. Me ha llevado un poquito. Virus. Lo he puesto mal. Virus. Por eso estoy ahorita que me atrasé. Virus language. Language. Ya. Eso está haciendo ahorita, dice. Sí, lo estaba queriendo terminar. Pero volví al ejercicio acá que nos puso el teacher. Ok. Sí. Voy a preguntar ¿cómo se llama? Las preguntas con el question. Yo aquí estaba viendo, no sé si lo habré hecho bien. Good is like Mike. Estaba viendo aquí un ejercicio que alguien ha puesto. No sé si eso con el compañero que estuve ayer practicando. Ajá, ¿qué nos salió? What is Mike? Decía. ¿Quién es Mike? Mike is... Veo que no están incorporando a Jamie. Jamie, ¿cómo que está y no está? Porque no la escucho. Yo no sabía que estaba ella. Ajá, aquí está Jamie. Necesito que todos practiquen. Hello, Jamie. Hola, Jamie. Hello. Es que ella no habla. Es que ella es penosa. Tienen que hablarle. Sí, soy muy tímida. Tímida, pero no le gusta cocinar, sinceramente. No le gusta. Sí, casi siempre le cocina a mi hermana. Ella no cocina. Sí, and is your mom cooking? My mom is dead. Ya no cooking.
Hey, ahí está el teacher. Teacher, ¿cómo? Tenemos una pregunta, teacher. Yeah. Nosotros generalmente terminamos algunas oraciones en... Por ejemplo, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios, decimos nosotros. ¿Cómo thank se God. Puede traducir? Thank, ¿cómo es gracias a Dios? Thank God. Thank God. Thank God, gracias a Dios. Oh, thank God. No. Nosotros lo ocupamos mucho. Cada without vez que S. Hacemos algo. Ajá. Thank God. Thank God. O si quieres poner la S, sería thanks to God. Thanks, thanks to God. To God. Ajá. Si le pones la S. To God. Oh, ajá. Oh. Okay. Y, teacher, y en la otra pregunta de is your mom cooking? Mi respuesta era que mi madre está muerta. Oh. My mom. ¿Cómo es la respuesta ahí? My mom passed away. My mom passed away. My mom passed away. My mom passed away. Passed away. ¿Cómo no? Sí, yo había dicho my mom is dead. Bueno, no, puedes decir my mom is dead. Pero eso lo dice la gente que no cree en la otra vida. My mom is dead. ¿Verdad? Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, decimos my mom passed away. Passed away es como que dice pasó a otro. Ajá. ¿Cómo no? Pero passed dead away. Quiere decir que está por Houston. Sí, sí es mejor la otra. Passed away. Passed away. Sí. Okay. Thanks, ¿dónde teacher. Lo escribió, teacher? Quiero ver. Se los mandé aquí al en el chat. Espérame, no vi dónde lo escribió. En el chat ay, está. En el chat, aquí está. Ah, sí. Passed away. Ah, interesante. Es muy, muy buena. Thank muy buena you. Final, eso es muy bueno nosotros. Terminamos muchas respuestas con esa expresión. Sí. Thanks to God. Es muy bueno saber la diferencia de una con la otra también, teacher. Muchas gracias. Sí, sí. Sí, sí esa es así dice la gente que es cristiana, ¿verdad? My mom passed away. Quiere decir que pasó al otro mundo. Pero la gente que no cree en Dios, que no quiere, que cree que el cuerpo muere y hasta allí fue, dice, my mom is dead. Oh, yeah. Okay. Eso también tiene mucho que ver. Ay, ok. Teacher, nos salimos y nos falló aquí la cuestión. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Aquí nos sacó y volvimos a entrar. No sé si es problema de la dos o de nuestro internet, pero... Ah, estaba... Ah, ok. No, déjeme ver. Quiero ver. Bueno, aquí pueden practicar ustedes dos juntas. Okay. Y aquí voy a estar teacher, yo. teacher, no puede, solo para confirmar, cuando el estado es acompañado, usted nos dijo una vez que era común y sería common law marriage. Common law marriage. Common, así se lo voy a escribir aquí. Common law marriage. Marriage. Common law marriage. Ajá. Eso quiere decir que no está casado, sin embargo, tiene su pareja, vive con él o ella. O sea, en los ojos de la ley terrenal, es un matrimonio. En los ojos de la ley celestial. No. Ok. Teacher, la pregunta número 4 es para decir, dice Marita, el status es marital status. Ajá, no, status, no, status.
Status. Ajá, status. Metal. La U es como metal. Que... Ajá, metal. Metal. Okay. Mm-hmm. Metal. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? What is your metal status? Ah, no, no. Marital. 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 Ajá, marital es como que de matrimonio. Marital. Marital. Marital, ¿qué? Status. Status. Marital status. Marital status. Así. Ah, ok. Marital status. Marital status. Ok. Ok, sí, aquí ya comenzó a llover, fíjense. Aquí también. Solo llegué de correr, e iba entrando a la casa, y como a los 15 minutos, empieza. Solo le dejaron ir a correr y ya, dijo. Sí, dije yo, gracias, thank you, Jesus. Sí, porque okay. cuando no voy a correr, me siento todo como... Siento así como, like... Como que la energía... siento que la energía como que se me acumula, me siento como de mal humor, me siento así como que grouchy, mucha, así no me siento yo, como ahorita me siento yo, me siento bien, me siento energía, me siento positivo, me siento feliz, contento, pero cuando no... It's like, no sé, no me siento igual, pues, la verdad. Es que sí, el ejercicio es una gran cosa. El ejercicio como que libera, estaba leyendo que libera endorphins. Endorfinas. Uh-huh. Endorfinas y te deja. De felicidad, happy. De felicidad, de placer. Así que sí, para mí es parte de mi vida. No, es como la comida, pues, uno no puede vivir sin comida, yo no puedo vivir sin ejercicio. Chócale, ya somos dos. Sí, sí, es que ahí está. Sí, yo igual, yo no puedo dejar de hacer ejercicio. Sí, no, es que es la o sea, lo necesito. Sí. Hacer. Que sea una hora, lo necesito. Sí, así estoy yo. Así estoy yo, una hora. Bueno, ahorita le estoy dedicando solo el cardio, porque hubo un tiempo que solo pesas y me puse bien como quien dice, muy duro, muy bulky, muy, no me miraba sexy, me miraba como gordo, sentía yo. Ah, pero quizás porque tomaba proteínas y esas cosas, ¿o no? Sí, estoy tomando whey protein, muscle mass y aminos. No, lo que pasa es que me estaba enfocando mucho solo en powerlifting, porque estaba levantando 290, 310 en pecho. Peso muerto, ¿verdad? Así que, sí. Ajá, me estaba poniendo muy así y pues no, esto quiero ponerme así más como, digamos, ¿cómo se llama el muchacho este, el que juega fútbol? El del Real Madrid, ¿cómo se llama? Cristiano Ronaldo. Ese es. Esa es mi meta. Ajá. Ok. Yeah. Bueno, las dejo, las estoy distrayendo. Bye bye. Ay, ya Cristiano. Ve, Susana hasta apagó la cámara, dice. No, para nada. Acá estoy, estoy escuchando. Susana, escuchando. No puede hablar de Cristiano Ronaldo, dice, no, ella no. Sí, sí. Ok. Salud. Bye. Okay. Are you happy? Yes, I am always happy. Are you learning English? Yes, I am learning. Is your family safe? Yes, it's very safe. Is your mom cooking? No, it's not. Okay. Qué bonito se le oye. Gracias.
Ay, gracias por ayudarme. Ya, ¿sabes? ¿Y ya terminaste todas las tareas? Sí, ya. Ay, ya tiene el diploma, entonces. Hoy le pedí a alguien que me lo imprimiera en el trabajo. Eso voy a hacer yo mañana también. Sí, porque hay que entregarle uno en el trabajo a la que coordina para que quede en el expediente. ¿Ya terminaron, chicas? Sí. Ya. Yeah. Ok. Thank you, señoritas. Ok. Hi. My family is safe. Okay. Is your mom cooking? No, my mother no cooking. Is sleeping. Is sleeping. No, okay. No cooking. No, my mother is not cooking. No cooking. My mother is not cooking. No. She is sleeping. She is sleeping. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay. Let me have two volunteers. Two volunteers. Two volunteers. Two volunteers. Stephanie. All right. Stephanie. Antes de que se me olvide. Okay. Stephanie y Mariela. Excellent. Stephanie y Mariela. ¿Pregunto o pregunta? Que pregunte Stephanie y contesta Mariela. Vaya. What's your name? My name is Mariela. How old are you? Are you? Are you? How old are you? I am 43. What do you do? I home in class. No. La pregunta, what do you do? Quiere decir, ¿cuál es tu profesión? What do you do? What do you do? A student? No sé. No. What do you do? Es como que, ¿cuál es su profesión? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se dice edecán? I am edecán is ¿qué es edecán? Como promotora. Ah, ok. Es de, como promotora de productos. No, salón oficial. Salón oficial. Presenter. Como protocolo. Como protocolo. Digamos en ventas. No, trabajo con los diputados. Ah, okay. Congresswoman. I don't know. No, la verdad no sé qué quiere decir eso. Edecán es como modelo. A model. Sí. Pero. Bueno, pongamos ese. Pongamos eso. No es eso, pero pongamos eso. Okay. I am a model. Usted es modelo. It's all good. I am single. Bueno, a ver, entramos a la otra, a la otra pregunta. Sí. What is your mother? I am single. Where are you from? Oh. I'm from El Salvador. I am Salvador. I am from El Salvador. I am from El Salvador. I am from El Salvador. Ruben Santos? I am. Yes, my teacher, Ruben Santos. Solo lo pude decir bien. No, iba a decir, yes, he is.
Ahí la respuesta sería yes. He is. Yes, he is. He is. Yes, he is. Okay. Are you happy? I know happy. Why? Why? You learning English? Porque toda me enredé. It's okay. Es parte del aprendizaje. Are you learning English? Yes, learning. Ajá, y sería yes, I am. Yeah. Yes, I am. Are you learning English? Yes, I yes. am. Yes, I am. Yes, yes I am. Is your friend safe? Yes, he's very safe. Incorrect. No. Y, ¿cuál es la pregunta? Is your family safe? Yes, your family is safe? Yes, he's very safe. Ahí decía, no. Yes, it is. Okay. Yes, it is. Is your mom cooking? No, it's not. ¿Está bien así, profe? Teacher. Okay. Está así. Está bien así. Sí. Ay. Yes, she is. Correcto. All right. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar y quiero que ingresemos a la plataforma para avanzar un poquito, aunque sea, en la próxima actividad. Solo que se me acaba de caer la plataforma. ¿Qué pasó? Un segundo. Okay. All right. En lo que me carga la plataforma, me gustarían dos voluntarios más. Two more volunteers. Two more volunteers. Vamos a hacer dos jóvenes. Como tuvimos dos chicas, vamos a tener dos chicos. Juan José. Y le vamos a dar chance a los jóvenes, Catherine. Juan José y Ever. Juan José y Ever. Juan José, usted Hi. Hace la pregunta. Ever responde la pregunta. Ok. Do you really, Ever? Oh, hi. I'm ready. Ok. What's your name? My name is Ever. How old are you? I am 30 years old. What do you do? I am counter. Repeat, please. I am counter, contador. Ah, okay. I am, okay. Ahí sería, I am an accountant. An accountant. Ajá, I am an accountant. An accountant. I am an accountant. I am an accountant. Okay. I am an accountant. What is your marital status? Status. La U es como as. Status. What is your marital status? I am married. Okay. Where are you? I am from Chalatenango. Okay.
Is your teacher Ruben Santos? Oh, yeah. Yes, he is. No, no. Are you happy? Yes, I am very happy. Okay. Are you learning English? Yes, I am learning English. Is your family safe? Yes, it is. Okay, is your mom cooking? Yes, she is. All right. All right, applause. Applause. Thank you. All right, vamos a ver si me cargó. Ahí está. Inglés compañero participante 2. Ok, le vamos a dar chance a Catherine. Catherine quería participar. Catherine. Y quiero ver. Catherine y Patricia. Ok. Ok, Catherine le hace las preguntas. Patricia le hace la respuesta. Ok. What's your name? My name is Patricia Núñez. How old are you? I am 43 years old. What do you do? I am programming engineer. Okay. And what is your marital status? Status. I am status. Uh-huh. I am mother single. I am a single mother. I am a single mother. Where are you from? I am from Santa Tecla. Okay. Is your teacher Ruben Santos? Oh, yeah. Yes, my teacher is Ruben Santos. That's right. Okay. Are you happy? Yes, I am very happy. That's good. Okay. Are you learning English? Yes, I am. Is your family safe? Yes, my family is safe. Is your mom cooking? No, she's not cooking. Okay, finish. Thanks. All right. Woo! Applause, ladies. All right. A mí todavía no me carga esto, así que vamos con Rosa de Girón. Okay. Y Cristian Reyes. Rosa de Girón and Cristian Reyes. Okay. Hello, Cristian. Hello, Rosa. Hello. Hello. ¿Cómo está, Cristian? Hola, hola. ¿Le hago las preguntas, Cristian? Si quiere o si los hago yo, no sé, como guste. Ok, está bien. What's your name? My name is Cristian Reyes. Ok, una observación. Cuando dice la palabra ney, no, quiero que note con mi boca al final. Name. Okay. So al final lleva ese name. Ajá, porque si dice what's your name? Name. Ahí no es correcto. Dice name. Name. Okay. Okay. What's your name? My name is Christian. How old are you? I'm 26 years old. Okay. I am. What do you do?
I am a pharmaceutic. Ah, you're a pharmaceutic. Oh. ¿En serio? Actually, I am working in a pharmacy. Vamos a platicar porque quiero unos suplementos. Cool. What is your material status? Status or status? What is your material status? Status. Diga. Stories. Okay. Stories. What is your material stories? I am in a relationship. Okay. Where are you from? I'm from Mexico. Is your teacher Rubén Santos? Of course, yes. Yes, he is. One. Are you happy? Yes, I'm very happy. Okay. Is you learning English? Are you learning English? Yes, I am learning English right now. All right, you got it. Yes. Is your family safe? Yes, they are safe. Is your mom cooking? No, she isn't. Okay, estamos entonces. All right. Okay, ahora vamos a ir con quién no ha participado. Annie no ha participado y Jamie. Ah, no, Jamie ya participó. Okay. ¿Usted participó, Jamie? ¿Quién? ¿Jamie o Amy? Las dos, Amy y Janie. Amy con Janie. No, yo no. Yo no he participado. Ah, pues, Janie, hágale las preguntas a Amy. Y Amy responde y después viceversa. Okay. Amy. Hello. Hello. What's your name? My name is Amy. How old are you? I am 38 years old. Okay. What do you do? I work in a customer support in a call center. I am working in my home now. Okay. What is your marital status? Status or status? Status. I am single now. Okay. Where are you from? I am from San Salvador. Okay. Is your teacher Rubén Santos? That's right. Yes, he is. That's right. That's me. Yes. Are you happy? Excellent teacher. Yes, I'm happy. Are you learning English? Yes, I am learning English now. Is your family safe? Yes, my family is safe. Thank you. Okay. Is your mom cooking? No, she isn't. Okay. She isn't cooking. Very good. All right. Applause for the ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. All right, guys, we are finished for today. Tomorrow we will continue. Por favor, no tengan pena. Si se traban, si llegan a una sección que no han podido trabajar,
no tenga pena, usted me puede preguntar. Los que ya terminaron y ustedes ven que un compañero está solicitando ayuda, estuve viendo que estuvieron apoyando, eso me gustó mucho. Así que sigamos así, ¿ok? See you tomorrow. God bless you. Good night. Bye. Bye.